¿A qué se va a atrever hoy para ser feliz? ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Escucha, escucha. ¡Qué mujer! ¡Uy, mariachi para las mujeres! ¡Más mortal para los hombres! ¡Que el llanto y el desprecio de esos seres! ¡Eso, Marcelo! ¡Amigo, voy a dar! Con una sobredosis de ternura, abrirás con besos y dulzura, contagiarás de toda tu locura. Las hermosas mujeres de esta ciudad, de este país y de todo nuestro planeta. A nuestras compañeras, a la producción, a mi madre, a mis hermanas, a todas, ¡feliz Día de las Mujeres!
Espérate, creo que el número equivocado. ¿Aló? Finita, ¿aló? Finita, ¿eres tú? Hola, mi sarita, ¿cómo estás? Disculpa que te agarré en el baño, de paso ganamos. No me has dicho nada, mujer. Espérate que voy volando en dos. Estoy allá, pero ya pasó uno. Ya ven rápido que te estamos esperando. Ya voy. ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué bello! ¡Cuerpazo! ¡90, 60, 90! ¡Qué bella ella! ¡No como motrita! ¡No me muero! ¡Qué tibia! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! Y hoy en el Día Internacional... La mugre brilla por su ausencia. Las cuotas más chiquititas están en créditos económicos. Ciclón, el mundo es full color. Y al regreso, vamos con los avances de farándula, chicos. Espectacular. Claro, eso es arte. Claro, es pero arte. También una nota bastante emotiva más adelante. Oye, me veo súper ridículo. Ok, ahí estoy. Yo que nunca voy ridículo. Ridículo. Escúchame, bueno, más adelante una nota bastante emotiva pues, para su esposo y también para todas las amas de casa. El Día de la Mujer, queremos decirle que tenemos notas espectaculares para usted y un regalazo. Cuéntemelo, se destapa, se desnuda y lo muestra. Los tatuajes en su cuerpo espectacular. Claro, eso es arte. Claro, es pero arte. También una nota bastante emotiva más adelante. Oye, me veo súper ridículo. Ok, ahí estoy. Yo que nunca voy ridículo. Escúchame, bueno, más adelante una nota bastante emotiva pues, para su esposo y también para todas las amas de casa, sobre todo en este día tan especial, el Día de la Mujer. Esto y más en el siguiente avance. Veamos. Buenos días. Ya llegó. Estaba con una sonrisa en que por dentro me estaba muriendo, por dentro me... Así es, porque Cristian Maquilón y su esposa...
busca las glándulas tiroides. Ellos, bueno, revelan detalles de la lucha que ella vive a diario porque es una guerrera. Y también, bueno, motiva a todas las amas de casa, ¿no? Porque el amor todo lo sufre, todo lo puede y todo lo soporta. Veamos todo. En febrero de 2016, a Pierina Acuña le detectaron unos nódulos en la tiroides, es decir, una masa o bulto. La esposa de Cristian Maquilón estuvo en tratamiento durante meses para luchar contra el cáncer de tiroides. La salud y la enfermedad, el amor todo lo sufre y todo lo puede. Todo lo puede, en la salud y la enfermedad. Y he reafirmado, después de lo que me pasó de mi enfermedad, he reafirmado que con él quiero pasar el resto de mi vida. Entonces, amo a este hombre y me cuida, me protege. Entonces, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no querer llegar a casa? Si me decís como viejita, pásame Guillén, el Guillén. Bueno, ¿cómo estás de tu salud? ¿Estás estable? ¿Qué te dicen los médicos? Bueno, bien, gracias a Dios. O sea, ya lo peor pasó. Gracias a Dios, hace unos 2 meses más o menos me hice otra ecografía. Lo peor pasó y estoy bien, dentro de lo que se puede decir bien, pero con algunos achaques por ahí. Pero estamos bien, gracias a Dios. La última vez que te entrevisté fue el año anterior y tú tenías fe. Bueno, y la fe. Cuando uno está pasando por un momento difícil como el que tuvimos, la fe es lo que te mantiene siempre vivo y lo que te mantiene siempre con la llamita y la esperanza de que todo va a salir bien. Y hay que siempre estar positivos ante todo, aunque tengamos las dificultades que sean, siempre hay que verle el lado positivo a las cosas. Pierina engordó 30 libras debido a la medicación. Señora, plan de su alma y no de su físico. Tomamos esta enfermedad como una bendición, una prueba que fortaleció nuestro amor y que nos hizo salir adelante. Y bueno, gracias a Dios estamos bien y tomamos las cosas con mucho positivismo, mucho positivismo. Yo no quería que se sintiera mal, yo no quería que él me viera mal. Siempre estaba con una sonrisa, aunque por dentro me estaba muriendo, por dentro yo sentía que ya no podía más, que ya iba a tirar la toalla. Pero pensaba en él, en mi familia. Lo veía él estaba grabando, entonces yo no podía darle esa preocupación de que estaba mal o me dolía, porque sabía que tenía que grabar y sabía que tenía que dar lo mejor de sí en una producción. Cristian Maquilón encontró a su mujer idónea, y por más pruebas que les ponga la vida. El amor. Beso, beso telenovela. No, un beso bien dado. Mauricio Altamirano, El Club de la Mañana. ¿Sabes qué? Me encanta esa pareja. Me fascina, no solo, bueno, por lo que hemos visto, cómo ha demostrado Paola se llama. Pierina. Pierina, me los he topado en muchas ocasiones y el tratamiento al que ella se somete es bastante fuerte. Es a base de yodo, ¿verdad? Sí, yodo radioactivo, me corrige. Que es bastante fuerte. Tengo entendido, bueno, que ella durante 3 días, bueno, tenía que estar en un cuarto oscuro. ¿Tú también algo dispuesto? Sí, mira, tengo una familiar que pasó por una situación parecida. Ajá. Y me contaban, pues, ¿no?, que tiene que aislarse durante 3 días y estar en un cuarto completamente oscuro, y la comida casi que se la pasan por un bastante fuerte y delicado, y no todos los hombres a veces son capaces de aguantar este trajín, este tipo de situaciones. Y eso supone que nosotros somos un poco más fuertes, ¿no? Pero con mucha más razón nuestra admiración a las mujeres. Mira, ¿no? Y sabes que en la farándula se ha visto que cuando la pareja sufre este tipo de enfermedad, las deja. Ajá. Y mira, Cristian está ahí al pie del cañón, sí, dándole un abrazo. Oye, y aparte, él, ¿sabes qué? Quiero decir algo más adicional. No. He encontrado a veces con los amigos, lo típico que los hombres están reunidos. Los ojos alegres. Y no, Cristian, mira, de todo el grupo de actores, no es ojo alegre, la respeta. ¿Ves? Así debe ser. Bueno, ahora sí vamos a hablar de un... Roger Guillén, vente para acá. Ay, no, él sí quiere decir... No, mira, él, no, pero aquí. Acá la cámara, ahí está. Ahí.
tatuajes. Con este, te dicen, no, sí, chico, con este camarógrafo, porque vamos a ver los tatuajes. Se ponen nerviositas por ver a Roger, ¿ah? ¿Eh? Así las quiero ver haciendo notas. ¡Veo la nota! Vamos a verlo. ¡La los nota, tatuajes, niña! ¡Vamos a ver! Hey, sexy lady. Mango Manavita dejó al descubierto su cuerpo para mostrar sus tatuajes. El bracito, todo aquí. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? El primero fue el acá, el brazo. Comenzó aquí y ahí ya me comencé a mutar, digamos. El arte que existe y la verdad me llamó mucho la atención y bueno, decidí hacerme. Roger Guillén afirma que un hombre que lleva marcado en su piel algo con tinta les encantaría descifrar. ¿Sus tatuajes tienen un significado o, ay, qué bonito dibujito y me lo hice? Hay algunos que son, me gustan, digamos, yo aquí tengo un arcángel que es mi arcángel, es el arcángel Miguel, entonces decidí tatuármelo porque es mi arcángel. Y debido a que fue el día de mi nacimiento y también fue el día del terremoto. Y justamente coincidió mi cumpleaños con el terremoto en Manaví. Yo estuve allá, no perdí familiares, pero sí perdí muchos amigos, perdí muchas esposas, amigos que fallecieron. O sea, la verdad se siente hasta chévere porque, digamos, tú vas caminando y a veces veo que a veces no me reconocen por tal vez por televisión, sino que me miran por los tatuajes. Entonces, la verdad que no me incomoda, la verdad. Tienes entonces 1, 2, 3, 4. Sí. Una obra de arte. Y qué mejor que estén plasmados en un guapo hombre como Roger. ¿Le gustó? A mí me encantó. Para el Club de la Mañana, sabes que yo conozco a mis socias y ya, como hoy día estamos en nuestro día, es por eso que les di ese regalito de este mango así, qué rico Manavita, espectacular. Mango de chupache. ¿Sabes qué? Mango de chupache. Lo comparte así, sí. No, y sabes que ella también trabaja como modelo, como reina. Él también, yo creo que están acostumbradas al asedio de las féminas. Pero me quedo con mi esposo igual, me parece más. Conchuda. Bueno, de esta manera, nos despedimos. Me enseñaba muchos valores y bueno, mi abuelita también que me crió, mi tía Magali. La verdad tengo infinidad de historias que contarles algún día, pero mi agradecimiento infinito a las mujeres, bueno, que formaron parte de mí y bueno, y lo siguen haciendo. Sabes que el único que nos regala flores es Mauricio y calzones también. El día del amor y la amistad, el día de la feliz mujer. Feliz día, mamá, abuelita. Sí, feliz día, mami Oliva, feliz día a todas las mujeres trabajadoras. Ok, señores, bueno, hasta aquí llegamos. Good morning, Angels. Good morning, Cuy. Nos vamos a desayunar. Vamos por acá. ¿Sabes qué? Bueno, bueno. ¿Qué tenemos, chicos? Pero bueno, chicos, aquí en la al inicio del programa dijimos, ¿a qué nos atreveríamos? Como mujeres, ¿a qué nos atrevemos? ¿Qué nos atrevemos a hacer para ser felices el día de hoy? Mujer, atrévete, eres fuerte. Y por eso, aunque caigas y te decepciones, levántate. Entonces, uno se siente como quien dice, despechada. Sí, como la señora Carmen, a muchas de nosotras nos ha pasado. Sin embargo, ella se atrevió a soltarse el cabello y ser feliz por ella. Y es que nosotras somos coquetas, líderes de familia. Tenemos un potencial increíble. Siempre tenemos que... Atrévete a ser feliz. ¿Usted cómo se siente de ser mujer? Me
siento bien, me siento contenta, alegre y me siento también feliz a pesar de que soy una persona que no tengo hijos. Pero señora Julieta, mira, el día de hoy usted se atreve, tal vez yo voy a ser su hija. ¿Le parece? Sí, claro. ¿Le parece? No, mire, no, su hijita por ahí. Y la voy a invitar a que se arregle esas uñitas. Pero ahora por estar haciendo las que sé de la casa, se me han descompuesto un poco. La señora Julieta, aquí entre nos, ella... Era mucho tiempo, pero se atrevió a dar ese tiempo para usted arreglarse sus uñas. Claro, me di mi tiempo y a la vez de aquí voy a mi casa contenta y feliz. Lograr el éxito, necesario que te veas tal cual eres y partas de ahí para afianzar tus talentos y cambiar tus debilidades. ¿Usted le gusta? ¿Usted qué se quiere atrever a hacer hoy día que estamos celebrando el Día de la Mujer? Comerme algo dulce con la tentación, por lo que ya, pues perder la línea. Uy, la línea, porque está re cheito. ¿Qué tal está? Mira, que te estoy a dieta de lunes a viernes, sábado y domingo estoy de vacaciones. Ya, pero bueno, hoy día no es ni sábado ni domingo, pero vamos a comer algo dulce. Porque si no, se capó. Cocinamos, le metemos sazón a todo. Mujer, atrévete a ser feliz. Tómalo como un reto ahora. Feliz día, mis queridas socias. Mañana, Pilar Vera. Gracias a cada una de las... Siempre dice, sí, soy una mujer atrevida, dime tú y ayúdame yo. Ahí estoy, realmente. ¿A qué te atreves tú, Pilar? ¿A qué me atrevo? Oye, que yo soy... ¿A qué no se atreve? No, ese no pasa. Yo soy bien atrevida, pero ¿sabes qué? Darle las gracias y porque... Obviamente, mujeres trabajadoras que día a día se levantan por cuidar a su familia y todo eso. Y darles de comer también, ¿eh? ¡Presente, presente! ¿A qué se atreve? Yo esta noche me atrevo a dormir con medias. ¿Qué? Pero bueno, ella ya dijo a qué se va a atrever el día de hoy. Pero usted también, mi querida amiga, nos puede contar a qué se atreverá hoy, hoy que es su día. ¿A qué se va a atrever? Nos puede escribir a nuestra cuenta de Twitter, RTS-ElClubS, ya lo sabe, en Twitter. Así es, pero bueno, sí, chicos, chicas, muchísimas gracias. Nosotros vamos a darles una excelente recomendación. Porque sí, hace tiempo lo tienes en mente. Has estado buscando cómo levantarlo. ¿Piensas cuál sería el primer paso? Pues buenas noticias, porque regresa la gran feria Mi Negocito de Créditos Económicos. La gran feria Mi Negocito de Créditos Económicos es una feria especializada para quienes están buscando emprender su propio negocio. Ajá. Y este sábado 11 de marzo de 3 a 5 de la tarde en Créditos Económicos de Mucholote podrás conocer el testimonio de tres invitados especiales: Corozo, el verdadero, El Manaba y Julio Paredes del Sanduchón. Tres emprendedores por naturaleza que contarán todas sus anécdotas. Fantástico. Así como lo escucha, porque yo tengo unas amigas jubiladas que tienen casi parecido este mismo cuerpo, casi parecido este mismo derrier. Entonces ¿en ellas quisieron ponerse mi outfit? Sí. Ah, felicito, Sari. Y vamos a poder conocerlas. Así es. ¿Ya? Y ellas están aquí. ¡Qué emoción! ¡Qué bueno, qué bueno! Ahora, ojo, que se va a estar haciendo la... La ruleta.
que aparecen en pantalla, ya lo sabes. 37-31-150, extensión 4276 y 4277. Participe, cuéntese un chistecito y se lleva una. Hacemos una pausa y ya regresamos con más a las 3 de la mañana. ¡Ay! Lavado, hasta que mi estilista me presentó un innovador tratamiento contra el frizz de 3M para usar en casa. Nueva línea 3M Keratin. Después de lavar el cabello con la línea 3M Keratin, aplica la loción y actívala con tu plancha en el día 1. Estamos, Marcelo, listos y preparados para regalar. Tú sabes que el Club de la Mañana siempre se caracteriza por regalar, en este caso por el Día de las Madres. Porque se viene la ruta. Y ya tenemos lista la primera llamada, porque recuerden que hoy nuestras amigas televidentes por el Día de la Mujer son las que van a ganar. Y es facilito, el concurso es facilito. Hola, hola, hola. Hola. Hola, socia, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Susana. Bueno. ¿De dónde nos llama? De aquí de Guayaquil. Ay, un beso grande para todo su barrio. ¿Pero qué sector? Febres Cordero. Ay, un beso para todas las mujeres del sector Febres Cordero. Ahora sí. Un beso para el suburbio entero. Achacada y abatida. Es lo que hay, Susanita, es lo que hay. Cintia. ¿Yo, Alex, qué? Cintia. 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 Vamos arriba, vamos. Ok, está bien. Mujeres, vamos con fuerza. Ya. Un chiste relacionado a la escuela. Un chistecito, escuela. Susanita. A ver, vamos. Está que A ver, hijo, ¿cuánto es 4x4? El hijo le responde. 2x1. Y el hijo le responde, oferta. ¡Ah, bien, bien, bien! Este tipo Marcelo. Yo que parece que no sabe. Está muy bien, Susanita, su apellido, disculpe. Morejón, Susana Morejón. Susanita, que no cierre la llamada, comuníquese, quédese ahí porque se van a comunicar de inmediato a la producción, ya que hasta las 5 de la tarde usted puede poder venir a retirar su premio. Gracias. Por supuesto, hasta las 5 de la tarde puede retirar su premio en las instalaciones de RTS. Traiga su cédula, que está lloviendo, pasa directamente al estudio. Tenemos la primera llamada y podemos tener muchas llamadas más, así que usted en casa, alce el teléfono y llama a los números del canal. Así es, muchísimas gracias. Gracias por estar llamando. Recuerden que vamos a tener muchos premios a lo largo del programa, a lo largo del día. Marcelo, doña Sari, ya... uy, tanto amor. Ay, sí. Mátala. No, te quiero. Es que si me... Bueno, ¿qué nos tiene doña Sari? Estoy tan contenta porque tengo la visita de mis amigas jubiladas. ¿En serio? ¿Sabes qué? Ajá. Uno siempre quiere compartir parte de las cosas que uno tiene. Claro. Por ejemplo, mi outfit. Claro, la ropa que usted siempre está regia. Regia. Espectacular. Ajá. El problema es... Este cuerpazo calza y viste bien, es como cualquier maniquí. Es verdad, para tener sus cachichén luce fantástico. Entonces mis amigas también quisieron lucir de la misma manera. Ajá. Entonces... y por eso... el día de hoy en el Club de la Mañana. Ya, pero vamos a ver en la nota. Exactamente, pero yo antes te voy a mostrar qué fue lo que estuvimos haciendo con mis queridas amigas. A ver, quiero ver. Qué ahí linda... va la nota. Las jubiladas, entonces, ¿no? A ver. Llegó la segunda misión del año. Yo anduve por las calles y la gente me dijo, doña Sari, qué buen gusto que tiene usted. Y yo dije, compartir este buen gusto con mis socias y amigas, entonces fue a mi closet y ¡tatán! Saqué todos mis trapitos al sol. Miren, esta ropa, tanto recuerdo que me trae. Me acuerdo muy bien, con esta ropa salí con el pollito Brian. Pero antes de ir allá, tengo que buscar una cómplice. ¿Y quién podrá ser? Debe ser alguien que sea guapo como yo, que tenga el cuerpazo que tengo yo, que no tenga complejo de gorda,
¡Ya sé! ¡Cintia! ¡Cintia! Nos fuimos con Atos y Garabatos y hablamos con Juliette Erazo y encontramos a las socias precisas para armar el Fashion Day de Doña Sari. Me invitaron a una fiesta y no ver la que se armó. Me invitaron a una fiesta y no ver la que se armó. Sí, volvemos a hablar de glamour, mi querida señora Sari, porque usted para esto es buena, para poder asesorar a sus amigos. El día de hoy vamos a tener la pasarela fashionista de Doña Sari. Pero usted, pero eso está como para hacer Fashion Week, ya, tiene así que patentarlo. Así es, porque esta es mi colección fashionista. ¿Qué pasa en nuestras amigas? Una por una. Yo me acuerdo, esta en el colegio era gorda, mira, de vieja chapota riquísima. Ahora sí, mamacita, mira, te vamos a poner uno de estos para que estés en la pasarela. Tengo miedo que se ponga mi ropa, me va a quitar el puesto en el club de la mañana. ¡Wow! Mira. A ver, doña Lucy, párese aquí para que doña Sari se inspire. A ver, echa, pues a mí me gusta, ¿no? Harta madera aquí, doña Lucy. Mira, a ver, en este pantalón entran esas caderas. ¡Mira, la venida amarillo! Una más coqueta que la otra. Este te va a quedar aquí, pero en tu cuerpo va a quedar espectacular. Así es. A ver, ¿cuál es el color que te gusta, mamacita? Me gusta este color. Muy sí, bien, ¿no? A ver. ¡Doña Gloria! ¡Mami! Esta me quiere desechar el piso. Este de aquí. ¡Fantástica! ¡Esos colores! Me encantan, a mí también me encanta. Lindo. Tienes la cara de que te gustaba la época de John Travolta. Sí, mucho. Entonces tu ropa es esta. ¿Qué tenemos para allá, doña Sari? ¡Cadera! ¡Oh! Esas muchachas quedaron wonderful. ¡Wonderful! ¡Wonderful! Y ya empezamos ya, con la primera participante. Ok, la primera. Oportunidad y realiza lo que como mujer nos gusta, lucir bien. Ponte guapa para ti, sonríe para ti, haz planes para ti y recuerda, la belleza interior nunca caduca, así que sé feliz por ti. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Y vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó. ¡Estoy tan emocionada! ¡Tan emocionada! ¡Gracias, mis amiguitas! ¡Se vieron tremendo formato! ¡Sí, sus amigos! ¿La leva de qué año? ¿De qué año? La leva del 62. ¡Ah, caramba! ¡Bueno, la tenemos aquí, chicas! Ahora sí, vamos a presentarlas. Sí. Así es, así que de inmediato, en la pasarela del Club de la Mañana, en el Fashion Week, las vemos acompañadas, eso sí, de John Alexa, Gloria y Lucy. ¡Fuerte los aplausos! ¡Pero doña Gloria viene muy a la moda! Doña Gloria viene a la moda, esa musita tipo bandeja y de esa faldita. Mire los años 20 que ahora está todo lo vintage de moda. Mire esta señora con ese traje acuamarina. Así es. Qué regia, que le resalta luz y le resalta su tono de piel. Así es. Ahora bienvenidas. Ahora acompañadas de Marcelo. Bien felices. Andy, María y Freya. ¡Bravo! ¡Mi amiga Freyita! Está guapísima con esa falda. Mira, ve, a media pierna. ¿Por qué? Guapísimo ese color que definitivamente va con su tono de piel en turquesa. Pues esa flor la hace resplandecer. ¿Sabes qué? Me gusta la pinza del vestido porque le hace el riesgo. Por favor, enfoque. Mírame. Sí, por favor. La siguiente, vamos para acá. Vienen dos sensuales mujeres, aunque no dicen las tiernas. Estamos hablando de Italia y Mariana. Doña Mariana también ha optado por el look
imagen de bolas hoy día. ¿Qué le parece? Divina esa falda. Que tienen el vestido, hermosa, así que están el día guapísimos, más que nunca. Así es, de a bola, de a bola, de a bola, por supuesto, divino esos colores. Bueno, la siguiente, señoras, mira, ella se quiere, ella se adueñó de la pasarela, ella se adueñó de la pasarela. ¿Cuál precia? Mira, el misólogo Mauricio. Viene nuevamente John Alex con la señora Janet. ¡Un aplauso! Ella ha venido más sexy hoy día. Ella más. Arriba de la rodilla. Coquetísimo con los detalles en el cuello, al final del vestido, ese color rojo. Pasión, llamativo, precioso. ¡Qué linda ella! ¡Una coqueta! Y su misólogo John Alex lavando con Alex. Finita, cuando esté así, yo estoy en el chico fashion, mijito. Me identifico mucho con usted, los aretes, el pañuelón, me encanta el brillo, yo quiero ser como usted. Qué de río, sí, cuando sea grande. Te falta bastante para llegar a mi hijo. Muchísimo. Yo ya llegué, ya estoy aquí. ¿Sí? Y yo veo. Oiga, dice, escucha. ¿Qué pasó? ¿Le dio la siripioca? ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! Ay, espérate. ¿Por qué me empujo? Vea eso. Mira, camina, camina, no me tengas miedo, ven, mi amor. Mira. Yo, Marcelo, quiero decirte, sí, silencio. Silencio. Así veo que es que hemos venido igualitos vestidos. Estamos en la misma situación. Papacito, dame tu wifi. ¿Qué? No, no, wifi no. ¿Qué? Tiene que decir tu WhatsApp. Ah, dame tu WhatsApp para WhatsAppiarte. Marcelo, Marcelo es contigo. No, no tengo barba, mira. Ay, mejor sin barba, papá. Marcelo, Marcelo. Maldita de bebé. Marcelo, Marcelo. Papita, ven acá, mamachita. ¿Te sientes con este? A lo mejorcito me dejaste a mi amor. Obvio, quédate tú con lo peor. Yo me... Mira, si venimos de un hijo. Que mi abuelita quiere que la lleve a hacer una aventura en moto. Mi amor, no soy de tu sangre. ¿De qué? Por tanto, no estamos parientes. Oh, Marcelo, santo. Marcelo, es contigo. No es contigo. No, pero bueno, es contigo. Aquí estoy porque... He venido aquí a chocar. Mis amigas de la infancia. Ahí está. Muñeca, muñeca. Vamos para allá, para que la salude. Bueno, ok, listo. ¿Cómo estamos? Regresamos. ¡Arriba las mujeres! De edad mayor. ¡Ya! ¡Chico! Por favor, reggaetón lento. Vea eso, a ver. ¡Reggaetón lento! ¡Reggaetón lento! ¡Cántela! ¿Usted sabe cantarla? ¡Cántela! ¡Va! Te voy a decir a ti. Mis amigas acá, venga por acá, por favor. Porque hay que brindar por las mujeres. Nos dejaron como puercas, hay tanta presentación. Toda
todas, todas, por favor, con su copa. Todos con su copa. Linda. Eso. Agradecerles a todas ustedes, mis queridas socias, por estar aquí acompañándonos, a las mujeres de todo nuestro país, de todo nuestro planeta. En realidad son la alegría de este mundo. John Alex lo sabe, yo también lo sé. Por supuesto. A mi hermana, a mi sobrina, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a estar segura, por supuesto, hacia ella y a mi cabello. Claro, porque nosotros somos divertidas. ¡Qué soy feliz, sabes bien que significas en mi corazón, ven a mí, que me desespero por ti. Dice, ay,